Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva edición de este webinar organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y hoy día gracias al apoyo también del Centro Cultural José Pío Haza y al Museo de Antropología Amazónica, quienes tan gentilmente nos están acompañando y son coorganizadores. Nos encontramos con tres fotógrafos, tres comunicadores que realizan trabajo desde hace muchos años, quienes nos van a hablar un poco de la fotografía y sobre todo de cómo es la percibida la Amazonía. Y vamos a empezar con Rocío Figueroa, quien es magíster en desarrollo ambiental y licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de fotografía en la Escuela Corriente Arte Corriente Alterna. Es docente de fotografía de la Ruiz, está con nosotros hace varios años. Ha colaborado como fotógrafo en distintos diarios nacionales e internacionales. Incluso fundó una agencia de comunicación visual. Rocío tiene además distintos proyectos en escuelas rurales, en Madre de Dios, y derecho de las personas con discapacidad. Entonces, empecemos con estos pequeños minutos para conversar respecto a qué cosa es la fotografía en general, cuál es el punto de vista del fotógrafo, cuál es la mirada, y de ahí seguimos con los siguientes. También nos acompaña Pavel Martiarena y José Carlos Ortega, a quienes presentaremos antes de que conversen. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias Mónica Villanueva, Jenny Canales, por la invitación y también a los que me acompañan en este webinar. Bueno, yo quisiera primero dar un abrazo fraterno a todos los pueblos amazónicos en este momento. Creo que están pasando una situación muy crítica, de mucha vulnerabilidad, así es que una solidaridad con todos los familiares, ¿sí? Y a las mismas poblaciones mismas. Bueno, yo quiero iniciar diciendo que me gustaría aportar en este webinar con una experiencia de docencia, ¿no? Yo soy docente de fotografía en la Escuela de Periodismo y tengo muchos proyectos desarrollados con los alumnos de primer ciclo de periodismo. Entonces, cuando me convocan para hablar sobre el análisis fotográfico, es justamente lo que nosotros hacemos en las clases, ¿no? La importancia que le doy a contribuir con una experiencia de mis alumnos es que podemos ver, quisiera contarles cuál es la, ¿cómo decirlo? El análisis fotográfico es una herramienta pedagógica espectacular para poder desarrollar las habilidades, el sentido común, el sentido crítico en la formación universitaria. Entonces, vivimos en este momento una situación de crisis, de pandemia, que se convierte en un escenario genial como para poder poner en práctica todas las y desarrollar todo este tipo de habilidades en la formación académica. Muy bien, quisiera también comentar que cuando nosotros desarrollamos el análisis fotográfico, lo que estamos considerando en este momento son dos escenarios. Mis alumnos justamente hicieron hace poco un proyecto que tuvo que ver con la Amazonía y el impacto que tiene el mensaje fotográfico respecto a todo lo que está sucediendo. Y los dos escenarios que ellos mismos han podido identificar tiene que ver con el manejo de fuentes, que es lo que quizás más adelante voy a poder desarrollar un poquito más. Vivimos en este momento en un hiperconsumo de la imagen, ¿no? Creo que todo profesional de la comunicación del periodismo tiene que tener en cuenta cómo hacer uso de la imagen hoy en día, más aún la nueva generación de profesionales. No se trata de solo manejo de redes sociales ni de selfies, va mucho más allá como problema de documentación, de documento social, de evidencia. Y creo que hay que desarrollar mucho este espíritu crítico frente a cómo manejar la fuente. Segundo escenario que hemos identificado en este proceso es el mensaje. No nos hemos detenido mucho en el lenguaje, no lo voy a presentar, lo que es el lenguaje fotográfico, porque ya me extendería mucho, pero el mensaje creo que me gustaría poder compartir con ustedes
¿Cómo analizamos fotográficamente un mensaje hoy en día cuando hablamos de crisis humanitarias, ¿no? Tiene muchas preguntas, muchos temas controversiales, desde el problema de la visibilización, a veces es contraproducente, a veces sí es muy efectivo y trae cosas positivas. Bueno, todos estos tipos de debate lo hemos tenido en nuestro curso, hasta, bueno, estamos en medio semestre, y creo que podría yo contribuir de alguna manera desde el lado pedagógico, contándoles esta experiencia educativa para quienes estén interesados en ver cómo se maneja también la herramienta del análisis fotográfico en una clase, en un curso de fotografía periodística, ¿sí? Muchas gracias, muy claro tu explicación, Rocío. Es muy interesante el hecho de no solamente tomar una foto y verla de una manera muy tópica, sino que a partir de esa foto nosotros podemos leer diferentes contextos, diferentes realidades, miradas que definitivamente José van Carlos, a venir de una cultura particular, y en este caso nos ha convocado la Amazónica, que es una de las regiones que nos preocupa mucho, sobre todo en este tiempo de pandemia. Así que te escucharemos también atentamente en el momento de tu participación. Ahora queremos darle pase también a José Carlos para que pueda hacer una breve introducción. Sabemos que por ahí va a ir la línea de esta conversación que justamente nos va a permitir entrar a esta realidad amazónica que a todos nos preocupa por su vulnerabilidad y también por las esperanzas que podemos sacar de este aprendizaje de la pandemia. Déjame presentar primero a José Carlos. José Carlos es licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actual becario de dos programas de posgrado, el de Antropología por la misma universidad y el de Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la región andina. Gracias al Servicio de Intercambio Académico Alemán y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Pertenece a los grupos de investigación de Edades de la Vida y Educación y Antropología Amazónica. Es investigador y autor de artículos referidos a educación, migración y juventud en los pueblos amazónicos. Adelante, José Carlos. Agradecido al Museo Etnográfico Amazónico, al Centro Cultural José Pío Haza y a la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la amable invitación. En primer lugar, brevemente, me gustaría indicar dos puntos a tratar sobre nuestra concepción inicial de la Amazonía, basándome en el estudio de caso de una comunidad nativa. Esta se llama Xintuya y está ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y en la Reserva Comunal Amaracaeri. Está a una hora de distancia de la capital provincial del Manu, gracias a la carretera. El primer punto que me gustaría hablar con ustedes es la conceptualización del medio geográfico del cual estamos hablando. Así puntualmente, les he mencionado conceptos tales como Parque Nacional, Reserva Comunal y Amazonía. Pareciera que es exclusivamente un espacio cuasi habitado por el hombre y donde existe abundancia de flora y fauna. Por favor, siguiente diapositiva. Un ejemplo que nos ayuda muchísimo a aproximarnos a esta visión edénica sobre las comunidades nativas es el siguiente. En 1997, Kane Productions International y Public Broadcasting Service produjeron Manu, Perú's Hidden Rainforest, como parte de una serie de documentales para la televisión estadounidense llamado The Living Eden, donde Edward James Olmos lo narra y también es ganadora de dos premios Emmy. Es una muestra de cómo esta crónica filmada durante varios años en el Parque Nacional de Manu la describe como Natural Miracle, Beautiful, Large and Deadly. Entonces, se retrata a este parque como un lugar peligroso, mortal, milagroso, aislado de la mano del hombre, hermoso, enorme, virgen, como si todo lo que existiera ahí en la naturaleza sin hollar nos remontara a los orígenes prístinos del mundo, ¿no? Un espacio sin hombres donde todo lo que vemos se encuentra en un delicado balance y la mano del hombre denota la posibilidad de que todo aquel milagro desaparezca. Siguiente diapositiva, por favor. Pareciera que todo lo existente allí es en sentido estricto naturaleza. Un lugar cuasi inhabitado gracias a la presencia de poblaciones indígenas genéricas, fácilmente reconocibles gracias a las siguientes cualidades. Son guardianes del bosque, cazan, pescan, hablan en su idioma, preservan su cultura, alejados, aislados, poco o nada modernos, no están vinculados a la sociedad nacional, hablan con sus dioses o espíritus, usan ayahuasca. Siguiente diapositiva, por favor. Se debe indicar que esta visión es generada en parte gracias al sector privado representado por empresas operadoras de turismo, las cuales moldean la visión de Paradise Without Human Interference, o Living Eden. Estas visiones edénicas son apropiadas por los turistas, aventureros, personas de paso, entre otros, quienes las replican a otros y así sucesivamente. Pero residentes de comunidades nativas contemporáneas
no se subsumen estas conceptualizaciones vanas, deficientes. El contacto, intercambio, influencia entre sociedades amazónicas con sociedades andinas es vasto en cantidades de años. El primer documento escrito donde se les menciona es en los comentarios reales de los incas, escritos a finales del siglo XVI. Imaginar que aún viven todos los pueblos amazónicos bajo ciertas condiciones o que poseen ciertos atributos esenciales es desconocer la historia de la Amazonía peruana y la vida dinámica de los pueblos que la habitaron, habitan y habitarán. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo punto es la caracterización de una comunidad nativa bajo el estudio del caso de Xintuya. En el Perú hay más de 2.000 comunidades nativas, se pueden clasificar por comunidades de montaña, de río o de carretera. Cada una tiene su propia particularidad de acuerdo a la región que pertenezcan. El contexto socioeconómico contemporáneo de las comunidades nativas en territorio peruano no se explica bajo la conceptualización del indígena genérico, el cual vemos en reportajes de televisión, documentales, exposiciones fotográficas, entre otros productos audiovisuales, donde danzan, están vestidos con cushmas o dietando con plantas, para así acceder al conocimiento ancestral de los espíritus del monte. Si han tenido la experiencia de los boras de la comunidad de San Andrés y Loreto, que está cerca de Iquitos, lo siento, pero eso es solo un show artístico que cuesta 20 soles por persona y dura menos de 5 minutos. Pero eso es lo que queda en la mente de los consumidores de experiencias. Entonces, la caracterización de los sectores involucrados en la convivencia socioeconómica al interior de una comunidad nativa es pertinente, porque así podemos identificar tangiblemente a la población residente como vinculada a la sociedad nacional. Biólogos, pedagogos, ingenieros, personal de salud, turistas, obreros, comunicadores, antropólogos, comerciantes andinos, misioneros católicos y evangélicos, jóvenes indígenas migrantes de retorno, influencia en la convivencia de los habitantes de Xintuya. Asimismo, el sector público, donde destacan los gobiernos locales, municipales y distritales, RENIEC, SENAMI, Dirección Regional de Salud, instituciones educativas, es aquel que tiene mayor contacto con las poblaciones indígenas a través de programas sociales, educación formal y servicios de salud, entre otros. Configura y direcciona la vida de los comuneros. También se debe mencionar el papel desarrollado por las organizaciones sociales sin fines de lucro. Ha ayudado, asistido y defendido a la población indígena residente en el Parque Nacional del Man, en sus zonas de amortiguamiento. Es justo destacar la labor del Vicariato de Puerto Maldonado, la Orden Dominica, y la RESOP, la Red Escolar de la Selva Suroriente, en la labor educativa a favor de poblaciones indígenas, quechuas y mestizas. Asimismo, la Sociedad Zoológica de Frankfurt y San Diego Global Zoo, a través de actividades sobre educación ambiental y proyectos relacionados a la investigación, conservación y promoción de fauna y flora endémica, contribuyen enormemente a la gestión del Parque Nacional y a la comunidad nativa de Xintuya. Finalmente, las organizaciones sociales y poblaciones indígenas son dueñas de su destino al informarse y aprobar proyectos científicos, sociales y estatales que tienen como objetivo contribuir a la convivencia y desarrollo económico. La última diapositiva, por favor. Así, en esta suerte de paz incierta, el sector público, sector privado y organizaciones sin fines de lucro y organizaciones sociales y poblaciones andinas y amazónicas, juntas crean lo que conocemos como comunidad nativa contemporánea. Y en esta muestra, esta fotografía es el local comunal de Xintuya, donde se puede apreciar una antena, tienen internet satelital y varias unidades domésticas también cuentan con comunicaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias por tu breve introducción. Sabemos que nos vamos a enriquecer mucho con tu aporte en este evento. Definitivamente lo que nos has presentado va a romper varios paradigmas para todos los que estamos presentes en este evento. Se están uniendo más personas y creemos que la Amazonía no es solo lo exótico o la visión edénica que tú acabas de mencionar, sino que la Amazonía tiene una realidad que va mucho más allá de aquel tópico artístico que todavía se vende a nivel turístico. Así que eso ya lo vamos a ver más a profundidad contigo en tu realización de análisis. Ahora queremos presentar al tercer ponente que nos va a acompañar y que está presente con nosotros, es Pavel Martiarena. Él es fotógrafo, realizador audiovisual y activista con estudios en ciencias de la comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú. Es becario en el programa de proyectos fotográficos, documentales y artísticos del Ministerio de Cultura, en convenio con la Universidad Diego Quispe Tito del Cusco, ex Bellas Artes, y con formación cinematográfica en la Escuela de Cine Amazónico. Actualmente colabora con Radio Madre de Dios y trabaja para diferentes instituciones en temas de desarrollo sostenible, pueblos originarios y cambio climático. Su primera exposición fotográfica, Amazonía Profunda, fue presentada en el Congreso de la República
el Centro Cultural José Pío Haza y su Museo Etnográfico Amazónico, así como en el Museo de Santo Domingo en el Coricancha, Cusco. Como activista, es miembro de la red Tierra Activa Perú, con quienes desarrolla iniciativas sobre justicia climática en varias ciudades del Perú y el extranjero. Bienvenido, Pavel, a este evento de análisis fotográfico. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un gusto estar con ustedes esta tarde aquí desde Puerto Maldonado. Y gracias a la invitación del Centro Cultural José Pío Haza. Como siempre digo, tienen un museo espectacular, es un pedacito de la Amazonía en Lima, y qué pena que por la pandemia no se pueda vislumbrar, ¿no? Sin embargo, este tipo de espacios nos ayuda a acercarnos de alguna manera a la Amazonía, y qué bueno que se pueda juntar voces también desde las ciencias, ¿no? Desde la antropología, desde la docencia, y bueno, en mi caso voy a presentar un poco el trabajo fotoperiodístico que he venido realizando desde que empezó la cuarentena, con imágenes de la población selvática, pero también de sus diversas inquietudes, ¿no? Desde el enfoque social, un enfoque más económico, y obviamente todos estos contrapuestos que nos generan el actual caos, que yo le llamo, porque la nueva normalidad es realmente, nos ha clarificado, ¿no? La visión de alguna u otra manera, porque son problemas y han sido problemas de toda la vida, de toda la historia, la Amazonía lo sabe, pero ahora con el efecto COVID, es como que el filtro COVID-19, esto se ha masificado, digamos. Estas noticias constantes que se encuentran desde Iquitos hasta Pucallpa, en Puerto Maldonado también, evidentemente nos hacen ver una Amazonía que siempre ha existido, con sus problemas, con sus retos, y esperemos que esta tarde podamos ir más allá con las fotos. Gracias. Muchas gracias, Pavel. Y bueno, ahora sí, iniciamos nuestro evento Análisis Fotográfico Amazonía ante el COVID-19, y lo iniciamos con la profesora Rocío Figueroa. Adelante, Rocío. Muy bien, muchas gracias. El enfoque que le voy a dar a este análisis fotográfico es de mi experiencia de profesora de fotografía de Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya. Y creo que puede ser muy enriquecedor para muchos que tienen esta perspectiva y también están trabajando dentro de las universidades, de la educación universitaria. Muy bien. Bueno, hay una gran frase, ¿no? Que dice, una imagen vale más que mil palabras. Una frasecita muy trillada. Pero bueno, quizás al final de mi presentación puedan preguntarse y puedan tener alguna respuesta si esta frase todavía es vigente o no. Voy a empezar contándoles que en el curso de fotografía lo que estamos realizando es un proyecto que tiene que ver con una investigación exploratoria. Son 6 estudiantes que están realizando sus pininos, en realidad, porque es el primer ciclo, es su primer ciclo en periodismo. Y la intención del curso es justamente crear profesionales con un espíritu muy crítico acerca de la realidad peruana y de la realidad internacional. Y por lo tanto hay que darles herramientas para hacerlo, hay que darles casos, hay que buscar un poco, hurgar en la historia también y en el presente, ¿no? Una de las preguntas claves quiero contarles un poco la experiencia, es cómo analizamos una fotografía para desarrollar el sentido crítico en los alumnos de periodismo, ¿no? Es la nueva generación, tan conocida como los millennials o los centennials. Entonces, la idea es que ellos mismos sepan reconocer sus escenarios, ellos mismos lancen sus propias preguntas según la experiencia que traen, ¿no? Según la experiencia que traen en relación al consumo de imágenes, ¿no?
Entonces, los dos escenarios que voy a plantear, y voy a poner ejemplos fotográficos, obviamente, no son mis fotos, es una investigación exploratoria en base a fotografías justamente que se encuentran en internet, ¿no? Un poco la tendencia que existe de la fotografía relacionada a la Amazonía en este caso, y la pandemia. Bien, una de las preguntas claves es, ¿cuál es el riesgo del uso de imágenes en la era de la fotografía digital? ¿No? Nos planteamos sobre la veracidad y el copyright, ¿sí? Y la otra pregunta que nos va a guiar es, ¿qué papel está cumpliendo el mensaje fotográfico sobre la pandemia en la Amazonía, ¿no? en este momento? Muy bien, vamos a pasar. Bueno, simplemente quiero acá como hacer un poquito este reconocimiento a mis alumnos, son sus carátulas de sus presentaciones de PowerPoint, entonces tenerlos un poco presentes con el trabajo que han hecho y que voy a estar contenta de dar conclusiones a las que ellos mismos han llegado y han reflexionado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos acá el tema de Cantagallo, que lo han también identificado, esto, que acá hay como dos o tres, y lo demás es un poco hablando de la Amazonía urbana, ¿no? Y la Amazonía también de las comunidades indígenas, y un poco de todo. Bien, pasando al primer escenario, creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que tener y una mirada bien clara es en qué paradigma, en qué coyuntura estamos viviendo respecto al consumo de imágenes. Hay muchos escritos al respecto, quisiera referirme a un fotógrafo y sobre todo investigador, ¿no? Pensador sobre la trayectoria que está trayendo, que está teniendo y los cambios que está trayendo el consumo de la imagen. Él es Fontcuberta, Joan Fontcuberta, un catalán, y tiene un libro espectacular que se llama La furia de las imágenes. Creo que ya el título mismo dice mucho. En realidad, lo que sostiene es que vivimos en un hiperconsumo de la imagen, ¿no? En que ya incluso propone que ya el concepto de fotografía no es el mismo, él es parte de esta tendencia que cree que vivimos en un paradigma de la postfotografía, porque ya las características han cambiado en cuanto a instantaneidad, a inmediatez, a viralización, a la tergiversación de la imagen, a la gratuidad de la imagen, ¿no? Que también podemos verlo del lado positivo y podemos hablar de democratización, pero bueno, es controversial también ese punto. Y en base a esta idea, ¿no? del hiperconsumo, creo que el análisis fotográfico realmente es una herramienta para poder generar en los alumnos este sentido crítico, ¿no? El que ellos puedan zambullirse al internet y tratar de encontrar cuál es la tendencia de las imágenes o cuáles son las más importantes, es una locura, ¿no? No saben por dónde, con qué herramientas, ¿no? enfrentar esa vorágine de imágenes. Bien, entonces lo que realmente ahondamos aquí, y ellos han aprendido, en sus propias palabras, es la importancia del copyright y la importancia de la veracidad de la imagen. ¿Cómo hacemos para primero rastrear una imagen? ¿A quién pertenece? La importancia de la autoría, del fotógrafo, de las agencias de prensa, las agencias de noticias, de imagen, de banco de imágenes. Entonces, es como todo un conocimiento nuevo del banco de imágenes que existe en internet, de lo más, que nos dan mucho más seguridad en cuanto a evidencia, y aquellos que están más en el grupo de lo riesgoso, ¿no? Como por decir, es como un mercado informal de imágenes frente a un mercado formal de imágenes, ¿no? Entonces, la perspectiva que tenemos que tener es que no estamos viviendo cualquier coyuntura respecto a las imágenes, ¿no? Más aún con el uso del móvil, ¿no? Creo que este punto, tiene para mucha discusión, pero simplemente tocarlo con los alumnos, ellos quedan como impactados porque traen como que el concepto que toda imagen es válida y no es así, sobre todo si estamos pensando en periodismo, donde la imagen es un documento, ¿no? Bien.
Por lo tanto, creo que el análisis fotográfico empieza desde ahí, revisando un poco la base, revisando un poco la veracidad de la fuente, y es sumamente importante que toda persona en realidad, no solo los alumnos que estudian periodismo, todo estudiante debe saber manejar y rastrear y prestar atención a la fuente, ¿no? Muy bien. Voy a pasar al segundo escenario. ¿Qué papel está cumpliendo el mensaje fotográfico sobre la pandemia? Muy bien. Igual, hicimos como una lluvia de ideas y de preguntas, ¿no? Y algunas premisas que tenían los alumnos es, bueno, tener una imagen puede crear conciencia y respeto, ¿no? Puede reivindicar algo, un grupo social, puede ser contraproducente quizás, ¿no? Porque estamos hablando de la visibilización. Yo les pregunto un poco también, como por afán de reflexionar juntos, quizás una extrema visibilización sea contraproducente, ¿no? ¿Qué pasa con la imagen que nos crea estereotipos, nos crea prejuicios quizás? Justamente al inicio estamos ya conversando, ya lo han mencionado los otros dos ponentes, ¿no? ¿Cómo es que estamos rodeados de imágenes de este estilo turístico que nos hacen creer en un estilo de Amazonía y no nos dan la perspectiva necesaria para entender lo que, como alguien ya lo mencionó, por aquí lo apunté, que estamos hablando de comunidades nativas contemporáneas, ¿no? Y es otro perfil, ¿no? Bueno, crea exotismo. Y lo más aterrador, que creo a lo que llegamos, fue si crea alta tolerancia al problema y lo normaliza, ¿no? Entonces es como que tenemos una balanza. Por un lado, visibilizamos, pero podemos estar realmente creando más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuál es el límite, ¿no? Frente a este hiperconsumo e hiperproducción de imágenes, ¿no? Bueno, quiero pasar a analizar a nivel de imagen. Por ahí están los créditos, siempre respetando los créditos y las fuentes. Esta es una imagen de la que más hemos hablado en la clase, que parece la más viralizada, entre comillas viralizada, pero la más usada. Quisiera que se detengan un poco a analizarla. Justamente es una imagen tomada en la Amazonía, en Puerto Maldonado, y bueno, tenemos los elementos nosotros como, para analizar una fotografía tenemos que leer elementos, ¿no? Tenemos elementos que crean una tensión muy fuerte en la lectura, en el lenguaje de la imagen, ¿no? Tenemos acá el balón de oxígeno, tenemos la mascarilla, tenemos a la persona en un estado y un gesto agotada, totalmente sobrepasado por la situación. Entonces tenemos todos los elementos que nos llevan a pensar en una fotografía que quizás nos haga reflexionar, ¿no? Quizás sensacionalista para algunos, no lo sé, pero que nos lleva a crear conciencia de lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? Bueno. Yo quisiera comparar, voy a hacer una comparación, análisis comparativo, que eso ayuda mucho en cuestión de análisis fotográfico. Y vamos a los casos históricos, porque de algo tenemos que aprender de la historia, ¿no? Y quisiera hacerles recordar esta imagen, ¿sí? Es una imagen, ¿se acuerdan del caso humanitario, de la crisis humanitaria de la población siria, de refugiados? Donde la foto más viralizada fue la que les estoy mostrando, ¿no? A orillas de las playas de Turquía, donde llega, en este caso, un grupo de refugiados, y bueno, tenemos la foto acá del niño, que también genera esta tensión que estamos hablando, o sea, son similares, ¿no? Para poder compararlas, porque el otro tenemos el balón de oxígeno como elemento de tensión, y acá tenemos el mar, ¿no? Como elemento de tensión, y la orilla, con un niño, no un adulto, un niño, ¿no? Y además, ¿en qué posición? Si alguien no nos cuenta, bueno, pensamos de que está muerto, ¿no? ¿Qué pasó en esta historia? ¿De qué podemos aprender de la historia, ¿no? De las crisis humanitarias y la imagen.
muchas preguntas se hicieron, ¿no?, al respecto, y yo quiero compararlas para que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones. Vamos aprendiendo a analizar también fotográficamente, ¿no? Tenemos nuestros elementos antagónicos, ¿no?, que generan mucha tensión narrativa, y la pregunta siguiente, más allá del análisis más del lenguaje, es ¿qué sigue luego de mostrar las imágenes? ¿No? Tenemos, ¿se acuerdan el nombre? Aylan, el niño, tenemos a la persona que, bueno, desafortunadamente no tenemos el nombre, pero finalmente mis alumnos reflexionaron, y claro, la viralización dentro de esta, hiperconsumo, hiperproducción de imágenes, está siendo contraproducente, ¿no? Llega a un extremo en la que ya naturalizamos todo. El problema sirio sigue siendo el mismo, ¿no? El problema de la Amazonía, esta no es la única fotografía que podemos mostrar miles y de otras crisis anteriores. Entonces la pregunta es, ¿realmente una foto puede cambiar el rumbo de algo? ¿Qué estamos haciendo los fotógrafos? Bueno, yo ya en mi caso estoy más en la docencia. ¿Qué estamos haciendo los editores? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar, ¿no? Entonces, un ratito. Me gusta mucho el fotógrafo Sebastián Salgado, él es un fotógrafo brasilero, ya de la generación de la fotografía analógica, y también que ha podido transitar a la digital. Y claro, todos los fotógrafos enfrentamos quizás ese problema. Yo no sé, aquí Pavel seguro nos contará esto. Realmente, ¿cómo contribuyo a poder cambiar el escenario? ¿Debo hacer mayor la visibilización o se va a convertir más en un estereotipo? ¿Se va a convertir mucho más en un prejuicio, ¿no? Es como el caso ahora de la población asiática, ¿no? Las fotografías han sido tan masivas de personajes con rasgos asiáticos y las mascarillas, que cada asiático que uno ve, y pues, se ve en Europa o se ve en países como en Estados Unidos, estamos generando, ¿no?, una xenofobia. ¿Es eso lo que estamos generando? Yo no tengo las respuestas, tengo las preguntas, ¿no? Y siempre en las clases tratamos de acercarnos a alguna respuesta. Y entonces Sebastián Salgado, él está trabajando también con poblaciones amazónicas, y él, bueno, tiene una trayectoria larga, y bueno, tiene ciertos comentarios al respecto, ¿no? Y bueno, nos dice, no es suficiente una imagen para cambiar el mundo, ¿no? Sin embargo, es necesario para crear conciencia. Y bueno, nos quedamos sin ese eslabón, ¿no? Tenemos la conciencia, pero no el cambio. ¿En qué medida la imagen fotográfica nos está permitiendo, la lectura de la imagen fotográfica, el análisis fotográfico, nos está permitiendo realmente hacer un cambio en la ciudadanía mundial, ¿no? Bien. Quería también, no sé si todavía tengo tiempito, alguien me avisa. Quiero solo mostrar también otra selección e identificación de imágenes que hicieron mis alumnos y alumnas. Ya este caso es de Cantagallo, ¿no? Donde, bueno, estamos viendo justamente con esta línea de pensar en la visibilización de la situación, porque finalmente el periodismo hace fotografía, el rol del fotógrafo es mostrar no por una cuestión estética, sino por una cuestión de documento y de evidencia, ¿no? De problemáticas, darle voz a los problemas ocultos a veces, o muy conocidos, pero darle un sentido, ¿no? A través de la imagen. Entonces, nuevamente, Cantagallo, le ha pasado de todo a la población de Cantagallo. Quemado completamente, en ruinas, ahora viene el coronavirus, me pregunto, ¿seguimos produciendo imágenes? Acá hay una foto también de Andina, de Perú 21, no tenemos eso es un error también, no tenemos a veces la,
la fuente y el fotógrafo, ¿no? El copyright del fotógrafo, que es tan importante, porque los fotógrafos no la jugamos cuando estamos ahí. Yo creo que es un reconocimiento siempre válido. Pero bueno, ya estamos acostumbrándonos, quizás ya estamos normalizando la mascarilla, la población ayáninca, ya estamos normalizando algunas fotografías que atentan un poco contra la dignidad, quizás, y con un afán de desesperación. A veces en la fotografía ciudadana también como que irrumpe para poder alzar su voz, ¿no? Pero a la vez es como contraproducente porque nos vamos llenando de más imágenes, es una saturación de imágenes sobre lo mismo. Entonces una cosa es un muerto, otra cosa es un millón de muertos en imágenes. Ya nadie repara, ¿no? Entonces, luego hablamos del exotismo, del estereotipo. Quizás esta sea una de las imágenes que mis alumnos como que les ha llamado más la atención, que han encontrado como más repetitivo. Bueno, acá justamente tenemos los elementos, ¿no? Que como ya lo mencionaban al inicio, y seguro vamos a escuchar mucho más análisis de lo que significa, ¿no? La caracterización, ¿no? De las poblaciones vulnerables, ¿no? De las poblaciones excluidas, ¿no? Esto, ¿será que la mascarilla, será que esta foto quedará en el recuerdo? ¿Será que realmente nos generará algún cambio, ¿no? De actitud? Igual tenemos lo de aquí, ¿no? Y para terminar, bueno, también está la fotografía, como les decía, la fotografía del periodismo ciudadano, que nos hacen llegar desde distintos lugares. Es una maravilla el móvil, ¿no? Porque realmente podemos quizás tener el ojo, podemos leer la perspectiva del poblador mismo, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos a alguien que se llama, supongo que es la persona que ha tomado la foto, es de la BBC, pero es Sandra Hakui, ¿no? Quizás sea una pobladora de la zona quien ha tomado la foto. Esto, y bueno, esto es de Manaus, ¿no? Que también está pasando una crisis feroz. Esto, y cómo están realmente creando sus mecanismos de defensa, ¿sí? Es una fotografía completamente diferente, más reivindicativa. Y mis alumnos también quisieron dejar un poco un aliento esperanzador de lo que viene, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía de aquí, como vemos la parte reivindicativa de las poblaciones, ¿sí? No sé si quizás mis otros compañeros ponentes tengan una crítica ante esto, hay mucha crítica que hacer, ¿no? Pero no sé si esto está más reñido a lo exótico o está más reñido a la reivindicación realmente que merecen los pueblos de esa zona. Pero bueno, ellos quisieron también dejar un poco este mensaje de reivindicación ante tantos problemas y tanta exclusión que están atravesando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero simplemente concluir agradeciendo a mis alumnos por las gratas reflexiones que hemos tenido. Y esto, el análisis fotográfico, para terminar, es una herramienta genial. Yo se lo recomiendo desde profesores de escuela, universitarios, no solo por el tema fotográfico, sino para cualquier tema que dicten. Esto creo que nos hace crecer mucho como profesionales, y sobre todo mis alumnos dijeron, recién estoy entendiendo la Amazonía y me acerco a la Amazonía, puedo entender qué está pasando, ¿no? Creo que eso es un granito de arena, un punto a favor para todos, ¿no? En la sociedad. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Realmente muy interesante lo que nos acabas de compartir, Rocío, es una experta en fotografía, y qué interesante lo que nos ha presentado, porque el hacer el ejercicio con alumnos nos ha permitido ver
otras miradas y analizarlo también. Creo que vamos a hacerle recordar a todos los participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat. También estamos a través del Facebook Live de la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya y del Museo Etnográfico Amazónico. Vayan haciendo sus preguntas para nuestros panelistas, y sin duda de lo que estamos aprendiendo de Rocío es un tema muy importante que nos acerca a la Amazonía, cumplir un papel importante desde nuestra profesión como fotógrafos o como ciudadanos de a pie, nos hace ver que hay que reivindicar en muchas cosas las culturas que tenemos dentro de nuestro país. Puede resultar contraproducente, puede que no, como lo planteaba Rocío en su exposición, pero sin duda ya está generando reflexión y aprendizaje. Y las fotos que hemos ido viendo, creo que también van a ir compartiendo nuestros expositores que vienen a continuación algunas apreciaciones, porque hemos visto algunas fotos de varios lugares de la selva, me parece que del Madre de Dios y también de Iquitos. Así que muchas veces los pueblos amazónicos se tienen que autorrepresentar con su propia vestimenta para poder hacerse visibles, y eso ya lo seguiremos conversando en este bonito evento que estamos compartiendo. Agradecerles a los más de 60 participantes que tenemos en línea. Y bueno, ahora sí, Jenny, ¿quisieras presentar y darle pase a nuestro siguiente ponente? Para ver qué es lo que nos tiene. Había una duda del público respecto a si es que se iba a presentar algunas imágenes de la misma Amazonía, de los mismos pueblos oriundos, porque Rocío nos ha mostrado lo que en Lima vemos de la Amazonía, y no necesariamente lo que es la Amazonía, ¿no? Entonces le contestaba que sí, efectivamente lo vamos a ver, porque todavía tenemos dos invitados más, quienes son de la región inclusive, quienes están trabajando en la región, así que va a ser muy interesante compartir. Le doy la palabra a José Carlos. Las fotografías que he tomado, que están ahí presentes en las diapositivas, son de mi autoría. Debo mencionar que ha sido, digamos, todo un proceso de exploración en el registro, en la evidencia del registro a través de las fotografías que he tomado al interior de dos espacios muy marcados, ¿no? En primer lugar, yo fui a la comunidad nativa de Xintuya para realizar mi tesis de maestría y también para trabajar o laborar ahí como voluntario en la misión, ¿no? Realizando reforzamiento a los 22 chicos de las comunidades nativas del Manu. En primer lugar, yo estaba trabajando en la región Madre de Dios, provincia del Manu, distrito del Manu, desde el 20 de febrero hasta el 20 de mayo. La comunidad es bastante antigua, es desde 1956, se encuentra nucleada ya tres pueblos, el Amaracaeri, el Machilenga y el Huachipaeri, todos nucleados por el trabajo misionero realizado en décadas anteriores por el padre José Álvarez Zapactone. Y actualmente esta comunidad se encuentra conectada a la carretera con la capital provincial, la cual es Villa Salvación, ¿no? Sus principales actividades económicas son la agricultura y el turismo vivencial. Este es el mapa donde se ubica la comunidad. Xintuya está en la parte superior derecha y pueden observar que el Cusco está en la parte inferior izquierda, ¿no? Hay una conexión carretera impresionante que no nace o se genera a mediados del siglo XX, sino más bien los primeros registros de estos contactos, de estos vínculos escritos, están gracias al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que les he mencionado que he escrito a finales del siglo XVI los comentarios reales de los Incas. Ahora voy a proceder a explicar las diapositivas. Vamos a tener un antes, un durante y los últimos días de mi estancia en la comunidad, ¿no? Las dos primeras imágenes superiores son el inicio de las actividades educativas al interior de la comunidad de Xintuya, mientras que la inferior izquierda es la puerta de entrada hacia la comunidad. Es una comunidad que cuenta con alumbrado público, luz eléctrica, proporcionado por Electrosur, y agua potable, ¿no? Aunque a veces estos servicios presentan algunas dificultades. La última imagen, que es inferior derecha, es la promoción de las actividades turísticas promocionadas por Foncodes, ¿no? A través de Noa Hayatá y Haku Winyan. Estas cuatro imágenes son, digamos, el inicio de la estancia al interior de la comunidad. Digamos, es
la vida común, regular, que se está realizando al interior de una comunidad nativa de carretera, ¿no? Luego ya empiezan a cambiar ciertas cuestiones que les voy a ir explicando. Este es el lugar donde yo he estado realizando mi investigación, es la puerta de entrada de la misión de Shintuya, y es en la noche, ¿no? Y yo he estado en dos lugares a la vez, al interior de la misión y en el centro poblado, ¿no? Al interior de la misión existían horarios, es un internado, donde se le da alojamiento, alimentación y educación a niños jóvenes provenientes de las comunidades nativas del Parque Nacional del Mano. Mientras que en el centro poblado se realizaban las actividades locales, ¿no? Como caza, mitayo, agricultura de autoconsumo, turismo vivencial, gente que trabaja de manera asalariada, entre otras actividades, ¿no? Cuando se menciona la pandemia del coronavirus, se menciona que es una crisis sanitaria, económica y alimentaria, pero se omite que también es una crisis educativa. Y creo que esta imagen representa bien por qué es una crisis educativa. Al interior de las comunidades nativas o zonas de alta dispersión, de acuerdo a la resolución viceministerial del Viceministerio de Gestión Pedagógica del MINEDU, el 088-2020, se menciona en el desarrollo de su norma técnica, en este caso excepcional, de educación en pandemia, que los maestros deberían enseñar estas fichas o relatar estos programas de Aprendo en Casa a través de un altoparlante. Lo cual, los que conocen comunidades nativas, es bastante complicado realizar esa labor, porque las casas están muy dispersas, y el altoparlante, por más bueno que sea, no va a llegar a todas las unidades domésticas, a todas las casas, y los niños no están en al interior de las casas, están en las chacras, están en el río, están en el monte, están ayudando a sus padres en diversas actividades, ¿no? Es por eso que les estoy mencionando también que es la crisis de la pandemia es también una crisis educativa, y en este caso se refleja muy bien en las interacciones, en las situaciones, en el contexto que ha sucedido en Shintuya a inicios de esta pandemia, ¿no? Aquí se puede observar a las espaldas, obviamente, a niñas que son de las comunidades nativas y que están sintonizando el programa de Aprendo en Casa, ¿no? Ellas están en un proceso de transición de su idioma materno al castellano. Así que cuando veíamos en los programas de Aprendo en Casa de secundaria, valga la aclaración, todos los niños allí son de secundaria, era muy difícil seguir a la presentadora, porque usualmente el limeño siente o cree que su castellano es neutro. No obstante, al ver la presentación muy rápida y situaciones o palabras que no son del contexto o conceptos que no son del contexto de esta zona, era muy difícil seguirlo. Era bastante complicado. Y aún así no había, digamos, las facilidades. O sea, las niñas no anotaban porque no hay una cultura investigativa al interior de las familias, ¿no? Nosotros nacemos rodeados de letras, de números, de la lectoescritura, pero los niños provenientes de comunidades nativas, no. Ellos más bien, como les mencioné en su momento, se dedican a seguir a sus padres en las actividades económicas localizadas de cada una de esas comunidades, ¿no? Y este es afuera de la misión. Al interior de la misión, con la anterior imagen, se procuraba que los niños, niñas, asistan, se les daba reforzamiento, se les ayudaba en todos los quehaceres educativos. No obstante, afuera en el centro poblado, en la comunidad, la situación era totalmente distinta, desigual. En la primera imagen de la izquierda se puede observar dos asientos con el Aprendo en Casa de inicial, ¿no? Los niños no están presentes y las unidades domésticas, no todas las casas tienen internet satelital o cable satelital. De las que he contabilizado, son 18, con una población de aproximadamente 200, 250 personas. Así que el acceso era muy complicado y si había acceso igual no lo veían, ¿no? Y al lado derecho se puede observar a la directora de la institución educativa de nivel inicial, la maestra Mártir Jica, a quien acompañé durante los días que estuve allí, entregando las fichas a las madres de familia, a los niños, algunos que estaban presentes, algunos no, pero aquí se ve cómo se da un traspaso, ¿no? El acompañamiento pedagógico dado por el docente hacia el padre o la madre de familia, quien, lamentablemente no le daba el seguimiento a sus niños, ¿no? Independientemente del nivel en que se encuentren, inicial, primaria o secundaria. Siguiente diapositiva.
por favor. Esta es la institución educativa de primaria, ¿no? Solitaria, sin niños, los maestros que se quedaron allí hicieron labores magistrales para poder brindar la educación a los niños a través de las fichas. La situación con los niños Harambuts es que ellos son hispanohablantes, ¿no? Así que la transmisión de conocimientos o de comandas era más fácil que con los niños que se encontraban en el internado, que su lengua materna es machiguenga y está en un proceso de transición hacia el castellano. Y como les mencionaba hace un momento, esta crisis de la pandemia no es solo es una crisis sanitaria, sino también es una crisis educativa. Siguiente, por favor. Este es el ejemplo de una de las fichas, por ejemplo, de la Aprendo en Casa. Pueden ahí leer quién es mi persona favorita. Se les enseñaba inglés a los niños a través de aquello, pero era bastante de darle seguimiento, como se puede dar en aula, ¿no? Y al otro lado tenemos a la madre de familia, quien intenta explicarle a sus hijos estas fichas, ¿no? Al inicio fue bastante complicado poder establecer algún vínculo de confianza con la población, así que yo recurrí a la fotolicitación. Eso quiere decir que he brindado, me he acercado a algunas personas adultas, sobre todo ancianos, para mostrarles fotografías relacionadas a cómo era antes la comunidad, ¿no? Cómo eran, digamos, las actividades económicas, rituales, fiestas, las casas, cómo eran las casas, entre otras cosas, ¿no? Eso me permitió a mí poder desarrollar este vínculo de confianza con la población, sobre todo adulta mayor, quienes veían a sus abuelos, quienes veían a sus padres, quienes veían a sus hermanos o familiares fallecidos en estas imágenes, y así permitía poder establecer conversaciones informales, entrevistas semiestructuradas, entre otras, ¿no? Las actividades económicas seguían. Y como les mencionaba al inicio, las comunidades nativas no están atrapadas en el tiempo. Hay diversos servicios, necesidades que están allí presentes. Y todavía aún más en una comunidad de carretera, ¿no? Se puede observar claramente la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, que es, digamos, un itayo que se hizo un caimán pequeño. En una de las tantas visitas que hacía a las casas, ayudando a los maestros en la entrega de sus fichas, ¿no? Siguiente, por favor. Diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esa. Aquí se puede observar claramente cómo ya poco a poco la población ya iba adoptando estas medidas sanitarias que estaban presentes en las ciudades intermedias o grandes ciudades o capitales de región del país, ¿no? Se puede observar claramente ahí una mascarilla que está colgada y también las sandalias del padre de familia, ¿no? Las mascarillas no se utilizaban al interior de la comunidad hasta solamente en la tranquera y para realizar actividades en la capital provincial, ¿no? Yo creo que esta imagen refleja cuál es el uso o cuál es el imaginario o el panorama que tienen las poblaciones amazónicas, sobre todo de Shintuya, referente a la protección de frente al coronavirus, ¿no? Usualmente encontraba también madres de familia u otros adultos que lavaban estas mascarillas, ¿no? Para que estén más limpias, así no puedan contagiarse de nada. Ha habido toda una transición para que la población poco a poco vaya accediendo a estas mascarillas, las cuales se encontraban en el centro de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una de las últimas imágenes que tomé y creo que refleja muy bien las desigualdades que se ven tanto al interior de comunidades nativas como en ciudades, también en zonas periurbanas, ¿no? El trabajo. Y aquí se observan dos adultas mayores yendo hacia el puerto para poder ir a sus chacras, cosechar yuca, plátano, entre otros productos. Ellas los cargaban, etcétera, ¿no? No han recibido el bono. Y esto, de todas las fotografías que he tomado, donde se ve hay bastante interacción con la población, actividades, etcétera, la comunidad seguía su ritmo de vida normal, hasta la aparición del primer caso del COVID en la capital provincial hace un poco más de 2 semanas. Y es importante también mostrar a través de la fotografía las crisis, ¿no? Como le mencionaba, está la crisis educativa, la cual he ido registrando poco a poco en estos meses. Y también la crisis de representación, porque usualmente cuando veía las noticias, tanto en prensa virtual como a veces en televisión gracias al internet, usualmente siempre sale el líder indígena adulto
que representa a toda la comunidad, ¿no? Líder varón indígena adulto. Pero en el transcurso de la convivencia en Shintuya, definitivamente era un 50-50, o sea, la representación, la autoridad, estaba representada tanto por varones como mujeres, ¿no? En este caso, como la imagen que hemos visto de la directora inicial, ella era la responsable de educación de tantos niños, ¿no? De aproximadamente 10, 12 niños. Asimismo, también el trabajo que realizaban las madres de familia. Hemos visto dos fotografías donde está una madre recibiendo la ficha y está otra madre explicando a sus hijos cómo se realizan estas fichas. Los padres de familia estaban ausentes. ¿Por qué? Porque también se dedican a actividades económicas como la caza, la pesca, entre otras, y están totalmente ausentes durante el resto del día. Y las madres son las responsables de la educación de sus hijos, en este caso de educación en pandemia, ¿no? Mi análisis más va por mostrarles a través de estas fotografías de mi autoría cómo es la vida, cómo fue la vida de esta comunidad en particular durante la pandemia del coronavirus. Y también para dejar un registro, una evidencia de cómo esta crisis educativa afectó a esta comunidad, ¿no? Eso creo que sería toda mi participación. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, José Carlos. Realmente muy, muy interesante todo lo que has mostrado. Hay varias preguntas, en realidad, No sé si les damos paso ahorita o continuamos con Pavel para cerrar esto de la Amazonía, Mónica. Bueno, seguimos con Pavel entonces. ¿Cómo están? Muy ilustrativo, muy interesante las dos ponencias anteriores. Ahora conmigo vamos a tratar de ver lo menos letra posible y, bueno, voy a ponerles full fotos. Voy a compartir la pantalla primero. Ok, está en pantalla completa. Bueno, como les comenté en la introducción, yo soy fotógrafo, estoy colaborando con Radio Madre de Dios, que es justamente también una radio que pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, con influencia no solamente en el departamento de Madre de Dios, sino también en la selva de Cusco, y partecita también de Ucayali. Pero evidentemente con la pandemia uno no puede salir más allá de sus fronteras, pero aún así, y gracias a mi carne de prensa que está por acá, he podido cubrir ciertas partes fuera de Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. Y vamos a ver imágenes. Los he clasificado en tres líneas. Y la primera línea es imágenes de los que están en primera línea. Aquellos que están exponiéndose porque son o policías, o personal médico, personal de desinfección, también políticos. Y bueno, militares también, ¿no? Teniendo en cuenta de las tres fuerzas armadas, tanto la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Acá tenemos una foto, justamente es una foto postal que hice en la frontera en la triple frontera de Madre de Dios con Puno y Cusco, en el puente Inambari, un puente que está resguardado, como ven, hasta por dos departamentos, porque ahí está personal tanto de Cusco como de Madre de Dios. Y los puse en fila. Esta es una foto provocada, obviamente, es una foto que uno lo ha pensado, pero hay muchas fotos que vamos a ver al vuelo, como le llamamos. Esta también es otra foto de alguien que está en primera línea, un soldado. La foto, de hecho, me causaba bastante inquietud, porque, como saben, en la Amazonía el clima ronda de 30 a más, y la temperatura corporal incluso es más pesado. Y estos señores, los del ejército, pues andan de pie a cabeza súper tapados. Tienen en el bolsillo varias botellas de agua, obviamente vacías, y porque trata de racionalizarlo, claro, pero con el calor no se puede a veces. Tenemos también que hacen muchos operativos en la ciudad de Puerto Maldonado, como en toda la selva. Ustedes saben, el transporte clásico es andar en moto. Ayer comentaba justamente con una amiga que una de las cosas positivas de vivir en una ciudad pequeña, como son las mayorías en la selva, las ciudades pequeñas, es que podemos sacar la moto y comprar, ¿no? O sea, lo necesario, pero esa es la practicidad que te da tener este sistema de transporte. En la foto a la señora se le está interviniendo porque no tenía sus papeles y no tenía por qué salir.
Vemos también que en los operativos justamente hay personas que incluso se ponen hasta malcriados, y bueno, el policía tiene que incluso gritarle o acercarse mucho, y sabemos que el tema de la distancia es clave para combatir el COVID-19. En este caso, el policía o los policías de todo el Perú están arriesgando justamente su integridad física, ¿no? Su salud, en realidad. Y de hecho, los policías son del grupo de sector de los que están en primera línea, que están más infectados. Justamente esta es una foto en un caserío, bueno, en una zona, pueblo joven, como se le llamaría, que es La Joya, y están recogiendo a varios infractores porque era domingo. Domingo es día de inamovilidad completa, ¿no? Entonces ellos estaban en sus vehículos fuera, y bueno, el policía, como vemos ahí, los tienen atrás, ¿no? Atrás de la camioneta. Obviamente no hay ningún metro de distancia allí, es por eso los que están en esta primera línea son los más propensos a infectarse. Igual tenemos, acá hay hasta 3 o 5 faltas, ¿no? De este ciudadano que salió en moto, también día domingo, salió sin casco, porque como saben, hay que usar casco para usar la moto, salió domingo, de hecho, una falta, salió sin mascarilla, como vemos, y bueno, fue encontrado por el policía que estaba cerca y comenzó a hacer planchas, ¿no? Esta foto está al ras del piso porque domingo, esto fue en la esquina de mi casa y tuve que abrir la rendija un poquito para tomar la foto. Ahora vamos más allá de las ciudades, ¿no? Más allá de las ciudades vemos que el efecto, como ustedes saben, el efecto de la minería ilegal informal en Madre de Dios y en toda la Amazonía es como un cáncer que se multiplica porque el precio del oro ha subido, porque hay necesidades, hay bastante migración que ha propiciado que justamente aumenten los mineros y la minería informal de oro, básicamente. Y esto igual la pandemia no lo ha controlado, ¿no? Más allá de la pandemia, sigue habiendo minería ilegal e informal en la Amazonía. Esta es una foto de una operación a la que tuve la oportunidad de ir a un mes de la pandemia, y allí están moviendo los de la Marina, ¿no? Con su mascarilla, si se puede ver, un tipo de una embarcación que tenía un motor de más o menos, ellos lo valoraron en 80.000 soles, ¿no? Que son estos motores grandes que hacen que funcionen estas maquinarias en la selva. Más allá de la pandemia, la minería ilegal informal sigue campeando en nuestros ríos y bosques. También tenemos del personal de desinfección que hay en los mercados, ¿cierto? Este fue el primer día de este señor en este mercado, mercado 3 de mayo. Ahora está mucho más flaco, porque imagínense, solamente tiene los ojitos descubiertos y el calor, no es broma, el calor aquí es feroz, es muy fuerte, pero ellos tienen que soportarlo, ¿no? También hay una participación, ¿no? que hago en esta presentación de los hombres y mujeres de prensa. En este caso tenemos al director de Radio Madre de Dios y colega, César González, en un sector también de Puerto Maldonado que es La Joya, transmitiendo por Facebook Live, ¿no? Con el celular. Un abrazo a César González. Tenemos a nuestro personal de las municipalidades, distintas municipalidades en la Amazonía que siguen saliendo a recoger nuestros desechos. Ojalá no pudieran recoger tanto, pero es una realidad la cantidad de mascarillas que se encuentran en las calles, la cantidad de guantes que se encuentran botados en el suelo. Es muy fuerte porque hoy en la mañana estaba viendo unas imágenes, el océano ya está lleno de mascarillas y de guantes. Es muy, muy, muy triste. Este tipo de organización se encuentra fuera de las ciudades. Esto es fuera de Puerto Maldonado, es en el kilómetro 98, altura de Alto Libertad. Es un grupo de ronderos, los ronderos, que es una forma de organización que nosotros lo relacionamos a la sierra, ¿no? Ahora mismo Cajamarca está con pocos casos de COVID-19 gracias a ellos. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de Madre de Dios, hay mucha influencia andina en nuestro departamento, como les expliqué, por la migración, por nuestros recursos naturales. Entonces, también nos hemos apropiado de los ronderos y están en la selva, ¿no? Ella es una rondera que está en esta altura de la carretera interoceánica y obviamente con el chicote, que es simbólico, ¿no? Es un accesorio simbólico para ellos e imponen autoridad en sitios donde no llega la policía o donde no llega, pues, el ejército, ¿no? También están en primera línea.
vamos a pasar a los que están en cambio en una línea, a los que están en la delgada línea roja, les he llamado. La delgada línea roja para mí son aquellas personas que no están obligadas a salir, como los que trabajan de las imágenes que hemos visto, pero que igual salen, muchas veces con imprudencia u otra vez cuidándose hasta en lo más mínimo. En este caso, son dos lugares, según la data nacional, que son los focos de infección más grandes por este COVID-19, que son los centros de abasto, dícese mercado, ferias, o los lugares cercanos a entidades bancarias. Este es un mercadito, una feria, mejor dicho, una feria itinerante de estos que produce el Ministerio de la Producción, con la intención de desaturar, ¿no? De desaturar los mercados, los grandes mercados. Entonces, la intención de las ferias es intervenir en un espacio amplio, ¿verdad? Con las distancias y todo eso, para atender a gente que no quiera ir a los mercados que sabemos que son focos de infección. Lastimosamente, este fue el primer día de esta feria y llovió a mares. Si pueden ver bien la imagen, es un río y la gente perdió muchos productos ese día. Con los productos que se perdieron muchas, mucha plata, ¿no? Y la oportunidad que ellos tenían. Son productores del campo. De hecho, la feria se tiene el eslogan de la chacra a la olla. También tenemos ambulantes que se arriesgan y salen todos los días porque pues falta plata en la casa y no han recibido ni bono, ni canasta. Siguen esperando algún tipo de ayuda, sin embargo, en el tiempo que esperan, tienen necesidades, ¿no? De hijos e hijas y salen. Esta es una señora que terminaba la faena, aparentemente no habría terminado sus productos porque todavía la carretilla se ve algo robusta, ¿no? Es muy típico nuestra naranjita en la mañana en triciclo, ¿no? La señora también está acabando la faena. Es también muy típico el que nos vende los espirales, estos espirales que que evitan que lleguen los zancudos, ¿no? Acuérdense que en la selva hay mucho problema de dengue. Este señor vende estos espirales y bueno, también es ambulante, ¿no? Se exhibe en esta delgada línea roja. De hecho, ese día amaneció lloviendo y el señor pues estaba por eso con su poncho de lluvia, ¿no? Y a los Superman. Esta es otra forma de comercio ambulatorio, ocurre más que todo fuera de Puerto Maldonado, fuera de la zona urbana. Esta es una señora que se planta detrás de un motocar, esto con la intención de que la gente los vea, y se va a los caseríos, a los pueblos jóvenes, donde no hay tantas bodegas como en la zona urbana. Entonces ella va como con el comercio ambulatorio, y para que la vean está afuera del motocar, aunque eso es doblemente peligroso, ¿no? Por eso vemos que se sostiene del motocar. Y como pueden ver, es una zona con la carretera, pues, de tierra, y tiene muchos baches, entonces por eso es doblemente peligroso, igual ella está ahí. También tenemos el tema de que ya salieron. Esto no lo veía el primer mes de la pandemia, sí lo comencé a ver al segundo mes, ya no resistieron, ¿no? Las personas que por uno u otro motivo están en las calles ofreciéndonos su arte, en este caso es un señor Fernando, si no me equivoco, cuando se lo pregunté, cantando guainitos. Obviamente es una mandolina, es un instrumento andino lo que tiene, ¿no? Tiene una complicación física, y me decía, ¿no? Que no hay de dónde, y por eso, como he visto que la gente ahora sale más al mercado, yo también he salido, y tal vez me caiga un sencillo, ¿no? La forma de ganarse la vida. Vemos también como negocios o casas que eran otra situación, que tenían otro rubro, se han convertido pues en los negocios de moda actualmente en todo el Perú, y no es un fenómeno propio de la Amazonía, en todo el Perú. Dejamos de vender ropa, vestidos, ternos y blusa y ponemos nuestro letrero que se vende papa, se vende cebolla, ¿no? Esta es una forma de cómo estamos también desaturando o tratando de ser una opción a los mercados, como les dije, uno de los principales focos de infección.
Propiamente, tengo muchas fotos de estas, esta la coloqué para evidenciar eso, ¿no? Que estamos cambiando la nueva normalidad de esto, ¿no? Señoras que van a comprar también al mercado, bueno, en este caso una señora responsable que tiene hasta guantes, es muy difícil ver el tema de que estén con guantes, aunque claro, el MinSA ya se pronunció que esto no es totalmente recomendable, pero sí de pie a cabeza, ¿no? Y cargando las cosas. Esta foto es de, ¿se acuerdan de las semanas que hubo en que solamente podían salir días determinados mujeres y hombres? Bueno, este fue el día que solamente podían salir mujeres, y es por eso que ella está caminando pues con semejantes bultos. Normalmente llevan al marido o al hijo para que le ayude con los bultos. En este caso no. En esa misma línea, esta es una foto que se tomó en los días donde solamente podían salir varones, ¿no? Esto también es por el sector de La Joya, zona no urbana, y el señor está caminando con su paquete de Pampers, ¿no? Algo que por un momento provocó el aplauso de mucha gente, ¿no? Y por otro también, desde los medios, los que nos dimos cuenta, también nos generó mucha incomodidad porque ya ridiculizaban los momentos, ¿no? De los varones yendo a comprar y sacando la hojita de apuntes y todo eso. En la delgada línea roja también tenemos personas que viven solas, por ejemplo, madres solteras. En el caso de, obviamente no voy a dar su identificación, esta es una persona que conozco y que justamente en un operativo ella estaba caminando o regresando del mercado y por interno cuando subí la foto me dijo, ¿no? Sí, tuve que salir con mi hija y me han reñido los policías y todo, pero ellas no saben que yo vi en las noticias que el abuso sexual a mujeres y niñas en este confinamiento aumentaron. Y no voy a ser loca para dejar a mi niña de 7 años en casa, ¿no? Que es una casa, es mejor dicho un cuarto de estas quintas que comparten, ¿no? Y es muy real, la violencia está aumentando y no solamente a niñas, en general a adolescentes y jóvenes que por ejemplo están en el colegio, entre comillas, no pueden ingresar al aprendo en casa, qué sé yo, le dicen al papá o a la mamá que les enseñe y al final terminan recibiendo resondradas, ¿no? Terminan recibiendo y palabras soeces incluso porque nuestros papás no tienen la paciencia de un docente y obviamente también la salud mental de todos se está resquebrajando. En la delgada línea roja tenemos, bueno, esto ya no es posible. Esta foto fue cuando no existía eso de que, al menos en la selva, de que una sola persona en la moto, ¿no? Aquí todavía podían estar dos en la moto. Y ahí están comprando pues su racimo de plátano, es un plátano verde, que evidentemente es para el tacacho. Es amarillo, cuando es amarillo es para el chapo, ¿no? Y se lo están llevando. En esta delgada línea roja también tenemos, y acá vamos a otro aspecto de la pandemia, que son aquellos focos que están cerca de las entidades bancarias, ¿no? Y que en realidad, qué duro debe ser que siendo persona vulnerable, porque ellos son los que les toca pues este tipo de bono que ha sacado el gobierno, te tengas que exponer a aglomeraciones, ¿no? Quizás en la Amazonía tenemos la ventaja porque, digamos, nuestras calles son un poco más amplias, no como las imágenes que salieron en algún momento en Puente Piedra, ¿no? En Lima, donde estaban súper apretujados. Pero igual es un foco de infección, ¿no? El hacer cola para recibir tu bono, o si eres de pensión 65, o etc. Y acá tenemos a una señora de edad, ¿no? Vulnerable, y a la par, otro atributo de la foto es que está lloviendo, ¿no? Como pueden ver el charco en el piso. Esta foto también es cerca a una entidad bancaria, y esta foto de alguna u otra forma motivó una pequeña campaña que hicimos desde la radio, desde Radio Madre de Dios, para que quitáramos estos famosos túneles de desinfección, que en realidad no te desinfectaban mucho, sino que al contener sustancias tan tóxicas como agua mezclada con lejía, qué sé yo, o sodio incluso, terminaba haciéndote más daño, ¿no? Eso es en parte porque
los códigos, digamos, para tener estos sitios de desinfección no llegaron muy bien desde Lima. Y bueno, la gente acá y las municipalidades, ojo, municipalidades, comenzaron a armar sus túneles de la vida, como en este caso, y sin protocolo, sin nada, ¿no? Felizmente esto ya acabó, ya no hay estos túneles de la muerte, lo que ellos les llamaba, y los han cambiado por cámaras de ozono que evidentemente son sí recomendables para el tipo de desinfección contra el COVID-19, ¿no? Esta foto yo la hacía justamente para evidenciar ese rechazo a estos túneles de vida, entre comillas, y aparte porque incluso su efecto puede ser más nocivo para personas embarazadas, como vemos en la imagen, la señora igual, ¿no? Y está contenta, feliz, me están tomando foto, pero está embarazada y no sabe que el daño puede ser peor para ella. En la delgada línea roja hay muchos problemas, lo hemos visto a nivel económico, hemos rasgado un poco incluso a nivel social, y ahora hay una serie de 3-4 fotos que quiero mostrarles que son muy recientes de esta semana a nivel educativo. Estos son padres de familia, padres y madres de familia del sector de Santa Rita Baja en la carretera interoceánica, más o menos 120 y tantos kilómetros de acá, que están en reclamo de que no les va a llegar las tablets prometidas por el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Y en general, en varias partes de la Amazonía, lastimosamente estamos bajo un formato de que no somos regiones pobres porque estamos en quintil 4 y 5, cuando las tablets son para quintil 1 y 2, llamadas como muy pobres. Lastimosamente, pues las estadísticas no tienen una imagen real de la situación en la Amazonía y también en la sierra, y por el hecho, por ejemplo, de que en la encuesta respondiste que tenías un refrigerador o que tenías una moto, ¿quién no tiene una moto en la selva? Por el hecho de eso, de esos detalles, pues tu nivel de pobreza desaparece. Resultado, prácticamente, entre comillas, y para el Estado, no hay pobres en Madre de Dios, no hay pobres en Ucayali, hay muy pocos pobres en Loreto, y por eso las tablets no llegarían a estos sitios. Estos padres y madres que viven en una comunidad rural, ojo, rural, donde no llega la señal de internet, tan solo un operador, y cuando entran en una hora determinada, congestionan toda la señal, toda la banda ancha, no tienen radio, no tienen TV, y no saben qué hacer con sus hijos porque no aprenden en casa. El aprendo en casa no existe en estos sitios. No saben qué hacer con sus hijos porque tienen un celular y tienen 3 hijos. No saben qué hacer con sus hijos porque, por ejemplo, hay el caso de una madre de familia que está desesperada porque su niña entraba este año a primero de primaria y no sabe si va a aprender a leer o escribir. Porque, como les dije, también hay el factor esto de que los padres y madres del Perú, y más en la Amazonía, están pues no tienen la paciencia, ¿no?, del docente, y hay mucha desesperación por un tema también de salud mental. Seguimos pasando. Son fotos justamente de esa protesta. Esto es en el kilómetro 98, como vemos los carteles que fueron hechos entre ellos en esa mañana, un día antes, sabían que íbamos a ir como Radio Madre de Dios. De hecho, las transmisiones de todos estos, digamos, reportajes, están en la página de Facebook de Radio Madre de Dios, donde entrevisté a cerca de 50, 60 padres de familia de las 500 que salieron ese día, que fue el día lunes, este lunes último, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra madre de familia. Fíjense muy bien en la escritura, ¿no? A eso me refería con el tema de nuestra baja calidad educativa y de la desesperación que ellos tienen porque no pueden enseñarle, ellos quisieran, pero no han tenido las mismas oportunidades que sus padres o que sus abuelos y no pueden enseñar a sus hijos, ¿no? También padres de familia que llegaron ese día y que, obviamente, por estar en este tipo de aglomeración, obviamente para la foto y desde el momento que yo llegué, yo les dije, distancia. Si no hay distancia, no hay foto, no hay transmisión por Facebook Live, y tomaron la distancia. Pero seamos sinceros, después de la foto, después que se fue el reportero, seguramente no tanta distancia tomaron, y es un foco de infección también en la delgada línea roja, teniendo en cuenta además que el COVID-19 ya no está solamente en las capitales amazónicas, sino también se ha transportado a las zonas rurales como las que vemos en foto. Hay una última línea
a la que le he denominado una línea más positiva, una línea más alegre, con imágenes que nos causan esperanza dentro de toda la crisis, y es desde el detalle más pequeño como este. Yo estaba en La Joya haciendo transmisiones para Radio Madre de Dios, y La Joya es un sitio pobre en Puerto Maldonado, un pueblo joven, y el niño que estaba detrás del cerco de calamina, los cercos o son de calamina o son de madera, porque son pobres, ¿no? Me decía, yo no puedo salir porque hoy es domingo, pero le he dado permiso a mis animalitos a que salgan, y había puesto un día anterior todos sus juguetes fuera de su cerco, ¿no? Me pareció súper tierno, ¿no? Bueno, ahí está la foto con los juguetitos. Me hubiera gustado tomarle también al niño, pero fue una foto de volada realmente. Tenemos también acciones de voluntarios y voluntarias. De hecho, yo participo en uno de estos grupos de voluntarios que hemos llevado tanto refrescos o agua a las personas que están en primera línea, militares y policías, así como también a familias de escasos recursos, ¿no? Esta es una casa común en la selva, que está en los barrios más pobres y lejanos, ¿no? Y no por eso vamos a ir también todo campantes a entregarle los víveres, sino también tomamos las medidas necesarias. Por ejemplo, ahí estamos con una bata súper blanca, ¿no? Para evitar el menor contacto posible. También desde la misma ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, yo no le conozco a la señora, pero mientras estábamos en un operativo, llegó con su motocar y comenzó a entregar sándwich a los soldados. O imágenes bonitas como esta, por ejemplo, cuando comenzaron a llegar los varados, que nosotros le llamamos varados, desde Lima o desde otras partes del Perú, porque ya no tenían ni un sol, ya no tenían con qué sostenerse fuera de Madre de Dios, o fuera de Iquitos, o fuera de Loreto, y comenzaron a llegar. Es muy probable que a Iquitos estas imágenes también hayan circulado, porque también Iquitos se llega en avión. En este caso eran buses que estaban trayendo a gente de Lima que habían bajado por avión, ¿no? Y el padre de familia con su pancarta ahí, ¿no? Aunque fue 4 o 5 segundos que vio a su familia, ahí estuvo. Obvio que, y ojo, que ellos, los varados que vienen de otras partes, tienen que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Y esta foto también es muy tierna. Este es del grupo de varados que no iban a pasar cuarentena aquí, sino ya la habían pasado en el centro de Huampaní, que fue una gestión de tanto del gobierno regional de Madre de Dios como del municipio en Lima, para que, como estas personas no tenían ni techo, porque ya había vencido su alquiler, qué sé yo, fueron alojados en Huampaní por 14 días, pasando su cuarentena ahí, y cuando venían a Puerto Maldonado, como fue ese día, iban a ir directo a sus casas. Este niño de aproximadamente 8 o 9 años, al que luego tuve el gusto de entrevistarle, me decía, ¿no? Por fin estoy en mi tierra. Y no le importó nada, ni el frío, ni la lluvia, porque en la foto está lloviendo, y salió, ¿no? Con su osito y todo campante, y agarrando con sus manos, pues, la maleza, esa maleza que puede ser un detalle insignificante, pero para los que extrañamos la Amazonía es como que el contacto más cercano que tenemos con la selva. Igual tenemos a ambulantes que se hacen sus protocolos, y por ejemplo este relojero que está en la esquina a 5 cuadras de mi casa, de aquí, pone, ¿no?, su lavado de manos y trata de ser lo más ordenado y lo más disciplinado posible. Y bueno, esta foto es muy reciente también, cuando a Magaly Salinas, que es una personaje de Madre de Dios, búsquenla, es una tipa increíble. Por fin le dieron la noticia que Serfor iba a salvarles de la crisis, porque ella administra un centro de rescate animal, que son 143 en el Perú, y ellos prácticamente que viven tanto de las visitas, económicamente de las visitas o de los guiados, ya no tenían nada en 2 meses, y ya estaban incluso a punto de soltar animales, ¿no? Aunque eso hubiese, claro, generado muchos problemas, porque estaban desesperados, no tenían para dar de comer a sus animales. En el caso de Magaly, ella administra un centro de rescate, donde el tapir, solo el tapir, come como 10 kilos de comida al día.
¿ya? Y cuando recibí esta noticia fue que por fin el Estado se va a hacer cargo de la fauna silvestre, porque en realidad la fauna silvestre, este pelejo que tiene en manos, es parte de nuestra diversidad biológica y es parte de, también del Estado, ¿no? Y esa fue una buena noticia. Tenemos también a padres de familia que han salido con bicicleta y bolsas de tela, ¿no? Salir con bicicletas y bolsas de tela es un mensaje contestatario al sistema, básicamente, sin bolsas de plástico, ¿verdad? Sin motores, tanto sea en carro o en moto. Y fue bonito encontrar al señor, así como también abuelitas, que yo las veía en la feria y le decía, abuelita, por favor, no salgas, no te expongas, llama al sobrino, llama al nieto, pero no, yo voy, es que no saben comprar. Ya, no saben comprar, pero protégete, ¿no? Y encontraba en muchos casos que no se protegían. En cambio, en esta foto, por eso es positivo, encontraba que esta señora estaba total, parecía Robocop, ¿no? Encima, incluso ante eso, ella no cogió la ruta de salida de la feria que todos, por el cual todos circulaban, sino siempre se alejaba 20, 15 metros, era en verdad una acción que imitar, ¿no? Y obviamente ahí con su plátano amarillo, este sí es para el Chapo. Nada, gracias por seguir en línea, pues gracias por estar aquí, por haberme aguantado, básicamente, y espero sus preguntas, comentarios o sugerencias. Esto es un poquito nada más de lo que hago todos los días desde Radio Madre de Dios, pero también desde mis inquietudes personales, porque estoy recopilando tantas fotos para que puedan ser en algún momento un proyecto personal, para exhibición o para libro. Bueno, esperamos que, como siempre digo, ya no pueda hacer más fotos, que se quede allí, ¿no? Que las cosas puedan mejorar, aunque eso realmente es un muy improbable suceso, porque vamos a tener pandemia para rato. Realmente espero que las cosas no vayan peor de las que ya están en la Amazonía, porque Loreto ya lo sufre, Ucayali está a punto de desbordarse, si no ya se desbordó. Madre de Dios, somos poquitos, sí, es verdad, pero así como somos poquitos, están, de acuerdo a la cifra de cuántos infectados o cuántas muertes hay cada 100 habitantes, nosotros estamos en el grupo de los más infectados. Y bueno, nada, solamente sus comentarios y sugerencias. Gracias por seguir esta presentación. Muchísimas gracias a Pavel Martiarena, fotógrafo, activista, realizador audiovisual, que realmente nos ha conmovido con estas fotografías preciosas que ha podido rescatar en este recorrido que él mismo realiza con el equipo de Radio Madre de Dios. Están presentes muchas personas que están felicitando a los tres ponentes. En realidad hay una amiga a quien quiero mencionar, Luis Elvira Belaunde, que muy bien dice que es un retrato vivo y cronológico de la pandemia. Y bueno, también tenemos presente a otros amigos como, bueno, el director del Centro Cultural José Pío Haza, el padre Samuel. Están amigos desde Costa Rica, nuestra amiga Ariana. También saludar a otros amigos desde Cusco que ya nos están haciendo preguntas, así que directamente ya nos vamos a las preguntas para no alargarlo más, pero gracias a todos por estar presentes. Jenny, ¿quisieras tú intervenir en esta parte? No, igual que tú, Mónica, agradecer las tres participaciones, realmente nos han ilustrado muy bien, nos han informado, han roto muchos prejuicios de la gente que vive en Lima y que cree encontrar en la Amazonía cosas completamente distintas. Me parece una gran muestra de lo que sucede. Y como bien dices, hay un montón de preguntas, así que ¿por qué no empezamos? Empiezas tú y yo continúo porque hay varias para la profesora Rocío, para José Carlos, para Pavel. A ver, entonces empezamos con Rocío. Es la que tú también puedes visualizar a través del chat y creo que todos. Donaldo Pinedo es un antropólogo cusqueño, es gran amigo también, amante de la Amazonía, con mucha experiencia. Pregunta Rocío, ¿cuál es el impacto de las fotos periodísticas que en su mayoría, como el caso de su exposición, son de coyuntura, influyen en el imaginario urbano sobre la Amazonía? Bueno,
respecto a la pregunta sobre el imaginario urbano sobre de la Amazonía, ¿no? En el proyecto que hemos hecho, justamente la sorpresa de todos mis alumnos de descubrir a través de las fotografías nuevos conceptos de la Amazonía, algo que no lo tenían muy cercano, se ha dado porque hacemos un análisis, ¿no? Hemos hecho, es como cuando decimos necesitamos una alfabetización visual, no solo es presentar a veces la fotografía, pero alguien que no trae un bagaje cultural, no está expuesto a la diversidad, a una diversidad tan alta como es la del Perú, no logra ir más allá, ¿no? En cuanto a la reflexión, a entender la imagen, quizás queda simplemente en un plano muy, muy básico. Creo que sí, que la exposición es elemental, ¿no? Para poder construir un imaginario un poco más diverso, ¿no? Y tener esa tolerancia a la diversidad, ¿no? Ver, a veces tenemos una cultura muy cerrada, ¿no? Pero cada vez en mi clase lo veo, ¿no? Cuando uno expone muchas situaciones, las personas simplemente sí, empiezan a opinar de diferente manera. Entonces, la cultura visual es importante tener en cuenta en el momento de la educación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, Rocío, también preguntaban respecto a qué opinabas tú frente a aquellas imágenes que hieren susceptibilidades, ¿no? Por ejemplo, estos fallecidos que se encuentran destapados en la calle, o gente que espera ser recogida por alguien del sector salud, o familiares llorando, ¿no? En una situación como la que estamos atravesando, ¿esto es válido o en realidad podemos hablar de que deberíamos tener un cambio de conciencia hacia lo que está pasando? Claro. Prescindir de imágenes tan feroces, tan violentas, siempre es la pregunta del fotógrafo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde voy? ¿Cuánto muestro? ¿No? ¿Será tan necesario? A veces traspasamos la dignidad de la persona, quizás, ¿no? Pero bueno, tenemos también mensajes muy potentes que no tienen por qué ser imágenes tan como tan expuestas, ¿no? Tenemos nomás hace poco, si alguno está siguiendo el caso en Estados Unidos, de que han llegado a un pico tan alto de 100.000 muertes, ¿qué es lo que sacó el diario último de New York Times? No sacó una fotografía, sacó un obituario de todos simulando, haciendo, ¿no? Algo muy, muy simbólico, ¿no? En cuanto a al efecto que tiene la pandemia en ese lugar. Entonces, el mensaje gráfico no necesariamente tiene que ser un cadáver ahí totalmente expuesto. Quizás eso ni siquiera vaya a tener mucho efecto. Todo tiene que ver con la escala. Si ese cadáver lo viralizamos, ya lo normalizamos. Entonces es un peligro. Tenemos que tener como que mucho cuidado cuánto, la escala que va a tomar la imagen, ¿no? Cuánto se va a viralizar. Veamos, por ejemplo, se vuelve una moda casi, ¿no? La imagen hoy es casi una moda. Entonces, mucho cuidado, yo siempre tengo bastante reticencia al momento de los chicos de inculcarles esto, ¿no? Que no se trate de cantidad, ¿no? Quizás más calidad y más educación visual, más educación de alfabetización visual, ¿no? Porque realmente estamos viendo una coyuntura muy fuerte en cuestión de consumo de imagen y necesitamos como que educarnos un poco más, ¿no? Al respecto. Sí. Continúo con José Carlos. Hay una pregunta de Donaldo también. ¿Existe alguna medida preventiva en Shintuya ante el COVID-19 desde la práctica de la medicina tradicional? Bueno, ¿se me escuchan? No. Sí. No hay ninguna práctica de medicina tradicional que se haya estado aplicando. Lo que sí he estado pudiendo observar con algunos comuneros, no con todos, es el uso del mentolatum y el uso de pastillas, ¿no? Pero sí hay una estrategia para, digamos, no enfermarse de coronavirus, ¿no? Y creo que fue mucho más manifiesta las últimas 2 semanas, que era el sentido de retirarse hacia sus chakras, hacer un tambo, y quedarse allí con su familia el tiempo que sea necesario, porque hay acceso a las chacras, hay acceso a pequeñas quebradas, al monte donde se puede mitallar, cazar,
eso creo que era una medida interesante y en particular de Shintuya, y también he escuchado también casos de otras comunidades que también estaban efectuando la misma estrategia, ¿no? Porque Shintuya se ubica, está cerca a la vera del río de el Alto Mare de Dios, y toda esta zona es una zona histórica y llena de pandemias, o sea, tosferina, sarampión, viruela, entre otras enfermedades, y sus antepasados, sus abuelos, han sufrido todas estas enfermedades, ¿no? Y en comentarios, en conversaciones informales, mencionaban que se quedaron pocas personas, en realidad, por todas estas enfermedades, ¿no? Viruela, entre otras. Y una de las medidas que ellos realizaban era retirarse lo más profundo hacia el bosque, ¿no? Creo que esa, digamos, era una estrategia que le están ya realizando, porque justo un par de días antes de que pudiera llegar aquí al Cusco, ya varias casas estaban siendo abandonadas y varias personas, y miembros integrantes de esas unidades domésticas, estaban retirando la chacra. Tenemos un comentario de Dante Villafuerte, también dirigida a lo que hiciste mención sobre Aprendo en Casa. En Aprendo en Casa, dice Dante, se ha ingresado a utilizar imágenes, caricaturas y videos, pero hasta ahora no se ha pensado que también es importante incorporar en el sistema educativo una alfabetización audiovisual, de modo que se desarrolle una lectura crítica de las imágenes y los recursos de audio y video. Esto es lo que pregunta y a la vez comenta Dante Villafuerte. Quizás quieras comentar algo, José Carlos. Sobre material audiovisual, sí hay presente que se utiliza en algunas comunidades. El más notorio definitivamente es el producido a través de Leonardo Tello, ¿no? La escuela, la radio Camara, ya me olvidé el nombre de la canción, pero es del pueblo Cucama, que fue bastante famoso y que tuvo bastante impacto en muchas comunidades, tanto con Cucama como en otros pueblos, ¿no? Pero también hay iniciativas que se han realizado también en la región, por ejemplo, Amazonas, ¿no? Etzanantu, que era una radionovela, no me acuerdo qué productora fue, pero que entre sus participantes, entre los locutores, estaban jóvenes de secundaria o Wahum, quienes le daban vida a estos personajes, ¿no? Y fue replicado en varias instituciones educativas. También una iniciativa de TAFA fue la traducción de una película llamada Lila hacia el idioma machiguenga, bueno, la variedad dialectal del Urubamba, ¿no? O sea, hay iniciativas por cantidades bastantes de temas educativos, ¿no? Sobre todo a través de la lengua materna, que sirve también como objetivo para hacer una transición, ¿no? De la lengua materna hacia el castellano. Sí hay muchas, muchas iniciativas y son muy importantes. En Televisión Nacional, lo que he estado viendo, digamos, en Aprende en Casa, todavía en secundaria, los primeros programas sí adolecían bastante de ser contextualizados, sobre todo en Shintuya, ¿no? Con el caso de los chicos machiguengas, ahí ya en las tardes después se les brindaba el reforzamiento, la explicación, entre otras metodologías, ¿no? Pero ya progresivamente, digamos, había propagandas donde se mencionaba el cuidado del coronavirus tanto en idioma machiguenga, shaninka, entre otros, ¿no? También realizados por la plataforma COVID-19 de Pueblos Amazónicos, que también fue, que ayudó bastante, y también por el Parque Nacional del Manu, estudiantes de Nopoki, que también ayudaron bastante a la traducción de lo que es el coronavirus hacia el machiguenga, y se le pudo transmitir a los chicos de la misión de Shintuya para que estén enterados de qué era el coronavirus y cómo se podía prevenir, ¿no? Excelente, José Carlos, muchas gracias. Vamos ahora con Pavel, tenemos una pregunta también de Donaldo. ¿Por qué esta diferencia de imágenes, fotos, entre Puerto Maldonado y Pucallpa o Loreto, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia de los reporteros gráficos de ambos lugares? Yo he visto reporte gráfico de tanto de Loreto como de Ucayali, y
no son las fotos que... De alguna manera, sí, sí, se retrata el ángulo educativo, social, económico, incluso político, pero creo que la pandemia les ha chocado muy rápido y muy fuerte. Primero a Loreto y ahora lo tiene Ucayali. Siempre me voy a unas cifras, de hecho las cifras un poco más ordenadas que tenemos de la Amazonía o incluso de la Panamazonía, que es toda la Amazonía de los 9 países, las cojo de Repam, les recomiendo esa página, Repam, y por ejemplo la Red Eclesial Panamazónica, ellos hacen recuento diariamente el número de casos en la Amazonía. Y según ellos, por ejemplo, y que son datos oficiales, actualmente la Amazonía peruana tiene 7.911 casos, del cual Loreto y Ucayali son solamente estas dos regiones juntas 4.853, que hablamos, más de la mitad de los casos de COVID-19 están en estas dos regiones. Y si hablamos de los muertos, es más escalofriante aún, porque en la Amazonía peruana hay 461 muertos solo en la Amazonía peruana, de los cuales 320 pertenecen a estas dos regiones. Entonces creo que el proceso fotográfico en estas dos regiones fue movido para tomar otras fotos. Ellos ya tenían el ataúd fuera de la avenida, ellos ya tenían a pacientes exigiendo y protestando por balones de oxígeno, ellos ya tenían fotos mucho más estremecedoras, mortales, o sea, fuertes, fuertes de verdad, y evidentemente allí influyó que a mí, por ejemplo, en mi fotografía influyó que yo aún no llego a esta etapa de mis fotos. Ahorita en Madre de Dios son 9 fallecidos por COVID-19. 9, no 289 como Loreto, no 111 como Ucayali, ¿no? Entonces, seguramente eso ha estructurado, ¿no?, mi visión fotográfica, ¿no? La mirada que tuve para que fuese totalmente opuesta. Igual, yo, mediante esta plataforma o la invitación, que hay también fotógrafos en Ucayali, en Loreto, de la zona, que de alguna u otra manera, aún mucho más expuestos, salen diariamente a tomar fotos. Esperemos que lo podamos tener en otro webinar. Y ese es otro tema también que quería tocar un poco para profundizar en la pregunta, es que... no hay el traspaso de capacidades de fotógrafos en la Amazonía ha sido muy lento, no como en otras regiones, ¿no? Cuando se habla de fotografía, siempre se tiene como el aparato para medir, digamos, de alguna manera, Lima, ¿no? Entonces, por allí fotografía en Cusco, por ahí fotografía arequipeña, pero hablando de fotografía amazónica, no hemos tenido esa visibilidad que quisiéramos. Y es también lo que repercute, obviamente, en que no se conozca mucho de los trabajos de fotógrafos locales, ¿no?, de las ciudades amazónicas, que esperemos que eso pueda cambiar en otro momento. Este tipo de espacios, por ejemplo, es una grata oportunidad para que conozcan un poco a la fotografía que se hace tanto acá en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, para lastimosamente retratar, ¿no?, los tiempos caóticos de COVID-19. Muchísimas gracias, Pavel. Rocío se ha tenido que retirar, agradece mucho la participación, nosotros le agradecemos a ella. Han sido más de 90 minutos que estamos juntos conversando sobre esto. Vamos a tomar la idea de Pavel, organizar otro tipo de encuentro con Mónica, veremos de qué otra manera podemos hacer otra actividad, porque para la Escuela Profesional de Periodismo de la Ruiz de Montoya, la Amazonía es muy importante. Nosotros damos voz a todo lo que se hace en la Amazonía y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible. Yo agradezco muchísimo la participación de los más de 60 personas que estuvieron conectados, de todos los que se han quedado hasta el final. Mónica, ¿quieres decir algunas palabras para terminar? Muchísimas gracias a Rocío, que tuvo que irse un poquito antes, a José Carlos, a Pavel, su experiencia realmente nos ha nutrido muchísimo para poder seguir sacando aprendizajes de esta pandemia COVID-19, que todavía no sabemos qué va a pasar más adelante, pero sin duda mirar la realidad de la Amazonía es bien importante.
porque lo dijimos desde el inicio, es una población bastante vulnerable y sabemos que muchos no saben cómo se vive por allá. Entonces han sido muy ilustrativas las fotos de Pavel para poder saber cómo a través de las motos lineales, cómo la realidad de las mamás solteras que hay en todo el Perú en realidad, o las abuelitas, ¿no? Que no dejan de ir al mercado y tienen necesidad, hay necesidades básicas que cubrir definitivamente, y que al mismo tiempo tenemos que asumir una estrategia de prevención para nuestras familias, para el cuidado de toda la comunidad. Así que eso nos ha permitido poder reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Todos estamos viviendo esta pandemia, ahorita mismo estamos haciendo este evento virtualmente, y les agradecemos por la compañía de todos los que han participado. Muchísimas gracias por sus comentarios que nos han dejado en el chat. Los hemos leído muy atentamente. Se nos acorta el tiempo y, como dice Jenny, vamos a organizar otra actividad más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos todavía a través de las redes sociales del Centro Cultural José Pío Haza, del Museo Etnográfico Amazónico y, por supuesto, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias. Una servidora, Mónica Villanueva, estaremos con más novedades amazónicas y por favor que sigamos movilizando a todos para que podamos hacer una transformación post pandemia en nuestro Perú, y bueno, el mundo también nos dirá cómo lo irán haciendo poco a poco. Gracias. Muchas gracias a todos.